Roca, ¿tú de qué te? Roca. Haré que no cuagas. Es que no cuagas. Ah, que era lo bueno. Arura de verdad. Un cacho, ale, lo bueno, como era. Ay, lo bueno. Pero, pega, 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 pega. ¡Añí! Esto, a ponerte de otro con lo bueno. ¿Eres qué? Cristóbal. No sé, le juro que no sé. Ok, decíle 10 monedas por el monito. ¡Nada! 50. 30. 30. No, 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 está bien, frenar. Está bien, son 50, está bien, son 50. Todo lo que tenga son 50. Dame el monitor. Perfecto, pregúntale de dónde lo sacó. Dice que de la selva. ¿De qué parte de la selva lo sacaste? Ya. ¡Llegaste acá! Vos no tenés que estar acá, tenés que estar en casa, en la mansión. ¿Qué haces acá? No, pero yo no te puedo dejar en banda, Nico. No puedo hacerlo, yo me estaba aburriendo. 10 veces te bajé del avión. 10 veces te bajé del avión. Te dije que no venías conmigo. Vení. Vení, empecemos por acá. Escúchame, ¿ves esto? ¿Ves esto? Son trenzas. Es la trenza que le enseñó a hacer a Cristóbal. Esto lo hace el mono. Quiere decir que el mono estuvo con Cristóbal. Estoy cerca de encontrar a Cristóbal. Gracias, gracias por salvarme otra vez, gracias, Mati, gracias. Ay, 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 pero muchas gracias, Tachín. La verdad que sos divino. Sí, 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 divino, divino, sí. Pero todavía no terminaste vos. No, 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 te lo Michi, acá no, me hace laburar más que la Bueno, no, ahora. No, no, pero nadie habla de trabajar. A ver, sí. A ver qué tengo por acá. Miremos que necesito bailar, ¿eh? Cuidado, nena, ¿qué haces? Ay, te pisé. No, ¿qué haces? ¿No te das cuenta que casi me matás? Perdóname, es que se me frenó de golpe y no sabía qué hacer. No, sí, ya sé que no sabías qué hacer, pero casi me matás. ¿Me quieres matar? No. ¿No? No, perdón. ¿No me quieres matar? No, para nada. No, yo sí te quiero matar. Esa la sé. Dale, 7x7. Sí, no me pongas nerviosa. ¿Para qué? 7x7. 42. ¡49! Perdóname, Mar, perdóname. Yo sí quiero, perdóname. Perdóname, sí. No fue a propósito, te quiero. Empezá a correr porque te mato, empezá a correr. 7x7, 49, vení acá. Rasura, ¿qué haces sabiendo? Vení que te mato. Una. Vení acá. ¿Qué pasó? ¿Dónde se fueron? Espera un segundo, Tigre. Estamos rescatando un poquito. Andrea, que es tu última oportunidad. Si no adivinas esta,
prenda. Bueno, ¿estamos? Bueno, bueno, vamos a hacer un esfuerzo. Porque tampoco es tan fácil. Ataquen, dale, va. Ay, otra vez no lo pueden hacer, ¿no? Bueno, bueno, fácil, fácil. Mira a la izquierda, la a la derecha y arriba Luli. ¡Prenda! ¡Prenda! ¿Y qué te parece? Hermoso, precioso, maravilloso. Bueno, 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 bueno. Ay, es como tener una casa de muñecas. Ah, usted me lo dice porque me quiere, nada más. No, porque lo quiero, no lo aporreo. ¿Por qué voy a decir una cosa por otra? No sé. Es hermoso, qué detalles, qué cosas. Ay, es como tener un arco iris en la sala. ¡Meli! Perdón. No, ¿cómo perdón? Al contrario, mi amor. Además, estos colores me encantan. Están justo en mi paleta. Ay, ojalá estuviera Bauer. Ya que no están las chicas, ¿podemos dormir en su cuarto? Ay, sí, claro que sí. Pero no muevan nada, ¿eh? Hasta la inauguración no muevan nada. Volvió Nico. Encontró a Cristóbal. ¡Atención, chicos! Justo ahora. Dale, dale, no, dale, no, dale, no, dale, no. Dale, 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 dale. ¡Vamos! ¡A la hora, ya! Vamos. No, espera, espera. ¡Vamos! ¡A barrerla ahora! ¡Vamos! ¡A barrerla, dale, dale, dale! ¡A barrerla! ¡Vamos, que se nos va la hora! ¡Vamos! ¡Dale, que se nos va! ¡Che, che, che, che! ¡Tiago! Está con las trillizas. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Quién? ¿Tiago? No, que le, justo le estaba diciendo, pues, a él que Tiago... Para... ¡Ahí viene, Tiago! ¡Aloja, Tiago! ¡Aloja! Qué lindo que estás. Che, ¿dónde estabas? Estaba haciendo una apuesta. ¿Esas marcas? ¿Qué es maquillaje hawaiano? ¿Vos? ¿Tantas preguntas? ¿Qué andabas haciendo? Yo estaba estudiando para el examen de nivelación con Hernán. ¿Y vos por qué estás todo transpirado? Porque hace calor. ¿Y vos qué haces, toda mojada? Me metí al agua porque hace calor, ¿no? No, no, no. Son cuatro giles, hermano. En vez de hacer escena de celos, ¿por qué no se ponen de novio como antes? ¿Qué es la escena de celos? ¿Qué? No. Somos amigos. Bueno, sí, amigos. Está bien. Soy libre como vos, hermano. Sí, está bien, perfecto. Yo soy libre y disfruto de mi soltería. No tengo celos, reclamo ni nada por el estilo. Bueno, bueno, bueno. Ahora que estamos todos... Dale. Todas. Les cuento que el equipo naranja tiene 420 puntos. ¡Vamos, naranja! Chicos, a remar la full, que se viene la posta final. Muchachos, estamos a punto de entrar a ver el concierto de Casi Ángeles, ¿verdad? Los chicos están muy, pero muy emocionados. ¿Sí o no, chicos? ¿Están emocionados? Vamos a entrar. Va a comenzar la emoción, el concierto. Ustedes son los ganadores del concurso. Han mandado su video. Así que, dos, tres, dos, uno. Vamos a ver el concierto. Así arranca esta fiesta. Quiero pintar algún color, otro color.
¡Guau! ¡Es hermoso, cielo! ¿Te gusta, mi amor? Me alegro. Pero bueno, te veo muy contenta. ¿La pasaste bien en la colonia? Sí. Es que estoy preocupada por Cris, que no aparece. Y además te extraño a vos. Yo estoy acá, mi amor. Sí. Yo sé que estás acá. ¿Con quién hablas? ¿Solcito mío? ¿Querés tomar la merienda? Dale. Ay, bueno. Entonces, anda al bar, ¿sí? Que seguro están llegando los chicos del barrio, ¿sí? ¿Rama llamó? ¿Sí? Sí. No, pero te dije que te quedes tranquila, que ya van a volver los chicos, ¿sí? Vaya, vaya. Hablaba con Cielo. Ah, muy bien. Dijo que hablaba con Cielo. Sí, pobre mi alma, no puede superar que Cielo no esté. ¿Pero qué pasó con Cielo? ¿Por qué nadie habla de eso? Porque es un misterio, porque es un secreto, porque... ¡Qué belleza le quedó la casita del lago! ¿Me gusta? Me encanta. Me inspiré en usted. ¿Bueno? Sí. ¿Usted se pasa de bueno? ¡Atención, chicos! Son 5 postas como estas y una posta final que está escondida. El equipo que la encuentra, ¡gana! ¡A prepararse! ¡Vamos todos a su puesto! ¡Vamos! ¡A prepararse! ¡Buenas horas para todos, eh! ¡A su marca! ¡Listos! ¡A surfear! ¿Estás bien? Ahora que me salvaste vos, sí, de nuevo. Tomá, corre. Ellos están bien, ¿sí? Pauliti, ¿me los cuidás? Gracias. Bueno, me voy a visitar a mi prima y vuelvo enseguidita, ¿sí? ¡Atena! Esa no se merece que la visites. Perdón, Luz. Ay, no, perdón. Está bien. Si te pregunta por mí, decile que estoy bien. Ay, mi amor. Pero que no me mande cartas, porque no las voy a leer. Bueno.
Igual no entiendo por qué la vas a ver. Ella es re mala. A ver, mis vaquitas de San Antonio, si me entienden esto. No hay persona en el universo que no merezca una oportunidad. Y yo creo que Tinita, como todos nosotros, tiene algo bueno en su corazón, ¿sí? ¿Sí? Besito a la tía. Besito a la tía. Besito a la tía. Chaucito, pórtese bien. Mucho calor. Belleza, belleza. ¡Ay, soy yo! ¿Quién si no? Venga. Terminamos por hoy. Mañana damos los últimos retoques y listo. ¡Qué bueno, bueno! Buenísimo. Gracias. Bueno, sí. Usted es un sol. Igual insisto, ¿no quiere que me fije si se pueden hacer algunas reformas en el altillo? Ah, sí. No, el doctor Bauer no quiere cambios ahí arriba. Pero puedo sugerirles alguna mejora sin cambiar nada. ¿Qué hay ahí? A ver si me entiende, bueno. Ese lugar es intocable. No se puede ni entrar, ¿estamos? Estamos. Beso a la novia. Hola, doctor Bauer. Hola, hola, ¿ahí me escucha bien? Sí, sí, lo escucho, doctor Bauer. ¿Cómo van con el portal? Digo, con el reloj. Bien, bien. Hicimos desmontaje de las piezas, fotografías infrarrojas. No hay variación electromagnética, ¿eh? Y las vibraciones que usted dice... son un misterio. Eso ya lo sé, los contraté para que lo descifren. Sí, pero no sabemos qué más hacer, doctor Bauer. Ok, yo tengo una idea. Trabajen día y noche. Para eso los contraté. Les pago doble, pero por favor. De eso depende la felicidad de mucha gente. Sí, quédese tranquilo que no nos vamos a mover de acá hasta que lo resolvamos. ¡Ah, bueno! ¡Este mono me meó, Nico! Bueno, tengo que cortar. Felicitas, ¿están en la casa? ¿Los chicos? Todo bien, todo bien. Quédese tranquilo que cualquier cosa... nos comunicamos con ustedes. Voy al baño. Buenos días. No han habido cambios ni novedades. Si no ordeno otra cosa, haré mi próximo informe en 4 horas. Hasta entonces. Krausen reportó. No hay novedades. Bien, cambio fuera. ¿Y? ¿Tengo algo? Yo te dije que te tenías una zarpada. ¿Dónde más tenés eso? No. Che, pará. ¿Por qué no salimos los tres con las estrellitas que están que se parten? Las invitamos a tomar algo, a hacer... ¿Qué? ¿Llamó Nico? Nos retrasamos, perdón. ¿Mirando a Matt cómo surfeaba? Para eso están los ojos, ¿o no? ¿No te pones bien la camisa? No es más fachero. ¿Hola? No, funciona ahora. Nico. Hola, ¿me escuchan, chicos? Hola. Sí, te escuchamos. ¿Tenés alguna novedad de Cristóbal y Malvina? Estamos cerca. Tengo una pista nueva. Nos extrañamos. Sí, ya fue, Nico. Queremos ir con vos. Dale, sí, venite. Tomate el 15. Cuando ves que en un momento se va por un barranco y apareces en una selva, ¿cómo te vas a venir hasta acá? ¿Sabes dónde estoy? Disfruten todos. Sí, pero no podemos divertirnos sabiendo que vos estás allá. Quédate tranquilo, ustedes no piensen. Dejen esto en mis manos. Nico, ¿cuándo volvés? Muy pronto, Jazmín. Eso espero. Ah, no, Nico, ahora este mono me hizo lo segundo. ¡Me cagó, Nico!
Bueno, chicos, los tengo que dejar. Estoy con un problemita higiénico. Mañana los llamo a la misma hora. Un beso grande. Besos. Chao, chao. Sí, sí, estaba mal, Nico. Sí, pero bueno. Además, por lo menos tenía una pista de Cristóbal. Sí, pero no dijo nada del reloj. No, pero preguntarle iba a ser peor porque se iba a poner mal. Che, yo voy a ir a comprar helado. ¿Alguien quiere? No, no. Che, 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 ¿qué onda, man? ¿No se iban a cambiar? ¿Qué apuro hay? ¿Cómo que apuro hay? ¿Y el desempate qué? Man, es obvio que los que tienen que cantar por el equipo son ustedes. No nos dejen en banda justo ahora. La banda es lo que dejamos. Sí, los teenagers existían con Cielo. Ya está, dejamos de cantar hace un tiempo y no vamos a retomar ahora. Pero, man, hay que ganar. Dale, si es necesario, me arrodillo. Bueno. No, no, no. Bueno, no hay novedades, ¿eh? Los chicos están bien, Félix está bien. Los científicos siguen avanzando. No mucho, pero siguen avanzando. Pago doble, ahora van a avanzar, vas a ver. Perfecto, ¿sabes todo de allá? Sí. Todo bárbaro, sí. ¿Y acá? Estamos persiguiendo un mono, esa es la misión. ¿A vos te parece? No, no estamos persiguiendo un mono. Estamos siguiendo un mono. Todo el mono sabe. El mono estuvo con mi hijo. Hizo las trenzas. Yo sé que el mono está. Vení, vení, vení. ¿Dónde está? ¿Dónde está Cristóbal? ¿Dónde está Cristóbal? Le falta hablar, le falta hablar al mono. Acá está el mapa. Mono, 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 vení, papito. Vení, ayúdame con esto, por favor, te lo pido. Vení. Por acá encontramos el avión. Se encontró solamente un cuerpo de un hombre. O sea que, gracias a Dios, no es ni de Malvina ni de Cristóbal. Será Marcos y Lucía. Ojalá. Que en paz no descanse. Voy a seguir. Los voy a encontrar. Los vamos a encontrar. Cristóbal. ¿Qué pasa, Marina? Mi amor. Nada, que estaba pensando, ¿no? Acá estamos bárbaros, ¿no? Ya tenemos bonitos amigos, la casa está divina, súper decorada. Pero digo, ¿qué tal si empezamos a caminar hacia el lado de la civilización, ¿no? Hacia el lado del norte. ¿Eh? Sí, el sur. Sur. Sí, el sur. El sur. Lo que pasa es que me queda en la cabeza como que en el sur está todo lo auto, lo pobre. Y siempre lo del norte es lo top y... ¿Qué pasa? ¿Viene? ¿Quién viene? El bebé. Ay, qué gracioso el bebé. Falta un montón para que el bebé es gordo, ¿no? Si está de 9 meses. ¿Y por eso qué tiene? Gente que lo tiene a los 10, a los 11. Mira, yo tengo una amiga que el hijito cumplió un año dentro de la panza. No se lo puedo. No te hagas la bolida, Malvina. Está por nacer. Amor, estoy bien sola, ¿sí? Déjame sola, no pasa nada. Malvina, yo no te dejaría sola cuando me cambie, hermanito. Y papá tampoco te dejaría. ¿Me haces un favor? ¿Me vas a buscar unas moras que me muero de hambre? Tengo un antojo bárbaro. Dale. Tranquila, Malvina, va a estar todo bien. Tenés tu colchón, tenés tu agua de coco. Tranquila, ya está. Te falta Nike, pero no importa, vos tenés que seguir adelante. Tranquila, mira el cielo. No hay cielo, no hay cielo. ¡Ayuda, Dios de las cuevas! Permiso. ¿Tini? ¿Tini? No. ¡Ay, qué loca! ¿Tini? ¡Tini! ¡Ay, qué linda que estás, preciosa! Mira lo que te traje. Mira, ajicitos al escabeche que te gustan tanto. Y esto es lo más importante, Tini. Un libro para que leas. Salir de la oscuridad. Rajá de acá. Rajá de acá o llamo a la guardia para que te saque carpiendo. Tini, 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 vos toma conciencia que soy tu única visita en el universo entero. ¿Vos tenés idea de dónde entraste? ¿En la cárcel? Ay. ¡Guardia! Labios compartidos, labios divididos, mi amor. Ya no puedo compartir tus labios. Y comparto el engaño. Y comparto mis días. La, la. La, 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 la. La, y comparto mis días. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¿Lo pensaron mejor, man? No, no hay nada que pensar. Lo que mejor hacen ustedes es cantar. Tienen la coreo, los temas, la onda. Sí, lo que no tenemos es ganas. Sí, entre otras cosas que nos faltan. ¿No le pueden hacer una vez? ¿Una vez? Es una competencia, no les importa nada. Dijimos que no y punto, ya está. Vos cortala.
Déjense joder con eso de que no lo hace por cielo. ¿Quién es cielo? Cielo fue. ¡No la vuelvas a nombrar nunca pará, más! Pará. Van a estar toda la vida pensando en una mina que ni siquiera... ¡Pará, Cacho, pará! Tranquilo, ¿estás bien? Sí, estoy bien. ¿Por qué no nos preguntás a nosotros si estamos bien? No nos deja en paz. Sí, ya lo vi eso. Quiero, cálmate, ¿está? Vamos, hey, va. Bueno, oficial, gracias por todo, ¿eh? Ahí adentro le dejé unos scones, pruébelos. Dele, pruébelos. Está muy rico, no se crea. Ay, cuídeme a Justina. Bah, yo no sé si se viene en visita a la Justina. Bueno, por ahí sí, si ya toma conciencia. Ay. Bajo yo, deja. ¿Llegamos ya? ¡Qué rápido! En el río. Suponemos que cayeron acá. Hay que seguir la cuenca del río. El hombre siempre busca el agua. No sé, Nico, no sé. ¿Por qué no empezamos la búsqueda con la ayuda, con la policía? Somos más, yo no entiendo. Todos juntos con la policía. Así es, medio, ¿no? Vamos a llegar nunca a encontrarlo. Va a ser todo... Checa, dieron terminada la búsqueda. Los dieron por muertos y yo no los doy por muertos. Así que busquémoslos. Vamos a encontrar a Marvin y vamos a encontrar a Cristóbal. Yo sé, yo tengo fe, vos confía en mí. ¡Gracias! Pero mire si fallaba el tiro. ¡Ay! ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué? ¿Qué hacen? ¿Qué hace esta acá? Señoras, cámbiense. ¿Perdón? ¡Ya! Es una lluvia. No, está bien, es un lugar donde suele haber lluvias aisladas, ¿o no? No, se mueve. Eso no es bueno. Pero para cómo no es bueno. No, ¿qué es te bueno referís con que no es bueno? Eso no es bueno. Pará, vení acá. ¿Qué hacen? ¿Vienen o se quedan? ¡Ay! ¡Se lo suplico, caballero! ¡Suélteme! Señor, yo les estoy muy reconocida. ¿Pero quiénes son ustedes? Tiempo al tiempo, señora Justina. Ya le van a contestar todas sus preguntas. ¡Tiniti, sacame de esta! ¡Te callas, guanaca! ¿Quién responde mis preguntas? Eso también lo vas a ver después. ¿Eh? ¡No me dejen sola! ¡Ah! ¡Tini! ¡Ay, no! ¡Tini! ¡Sácame, Tini! Escúchame, eso es muy raro. Es raro en serio. Sí, es una señal, nos está guiando. Nos está guiando, hay que seguirla. Vamos a seguirla, vamos. Bonito, bueno, estamos los dos. ¿Tenés miedo, no? No, no voy a tener miedo. ¿Qué hacemos acá? Volvámonos. No, quedan 2 días. Sí, yo me quiero ir también, ¿eh? Bueno, pero mejor hagamos lo que dijo Nico. Son 2 días, nada más. ¿Qué diría Cielo? Háganle caso a Don Indy, ¿no? Sí. ¿Y saben que yo siento que Nicolás va a encontrar a Malvina de Cristóbal? Si vos lo sentís, gitana,
Lo va a encontrar. Doni. Ya lo vamos a encontrar, Nico. Sí, lo vamos a encontrar porque Cristóbal es muy bueno en la selva. Mi hijo sabe mucho sobre la ley de la selva y va a cuidar a Malvina, va a cuidar la panza, se va a cuidar él, va a estar todo bien. Come acá porque no... No tengo cucharas. Te imaginarás. ¿Y a ella? ¿La extrañas? Por si el odio. Más que nadie en este mundo. Nunca pensé que una persona podía extrañar tanto a alguien. Mira, Nico, yo me viene pasando hace bastante, pero bueno, te lo quiero contar. Sí, lo que sentís está muy bien. Hacelo, contame. Bueno, escúchame, ¿viste que Cielo ocupaba, no, que mejor dicho, que Cielo ocupa mucho lugar con su alegría? Entonces, yo es como que hay veces que la escucho cantar. Muy cerca mío y es clarito, como que ella está al lado mío. Yo no quiero que me tomes por loco, pero es lo que siento y me parece que es verdad. Vas a pensar que yo estoy loco. Pero a mí me pasa algo parecido. Toda la noche cuando me voy a dormir, siento que ella me acaricia el pelo. Y trato de no dormirme, hago fuerza, pienso y digo, no voy a mirar, no voy a mirar, porque si está ahí va a desaparecer. Y me duermo con su caricia. Así que si es lo que sentís, está bien. No tengo más hambre. Yo tampoco. ¡Bienvenida! ¡Felicitaciones! ¡Es libre nuevamente! ¿Qué? ¡Nay, nay, nay! Primero quiero saber, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago acá? Bueno, es un lugar mucho más cálido que la prisión, ¿o no? ¿Quiere tomar algo? ¿Le pido un café? No. Algo fuerte, deme. Debe tener muchas preguntas. Sí, debo. Estoy más desorientada que médico forense en sala de parto. ¿Quién es usted? Soy Franca. Trabajo para la corporación CC. ¿Y eso sería? Eso sería la corporación que la liberó de la cárcel. ¿Y para qué me liberó de la cárcel? La necesitamos. ¿Para qué? Gestionamos su libertad para que intercambie su identidad con la de su prima y así trabaje para nosotros. Pregunté para qué. ¿Por qué? Lo mejor. ¿Qué le hace pensar que voy a aceptar? Bueno, nos imaginamos que tendría muchos deseos de ver a su hija de nuevo, ¿no? Bien, veo que le interesó. Ahora escuche con atención. ¿Qué pasó, Marina? ¿Estás durmiendo? ¿Por eso te duele? No, hoy no vienes. Es una falsa alarma. Andá, Gordi, déjame sola. Yo no me voy a ir. Yo te ayudo. Decime qué hago nomás. No te voy a mentir, gorda, vení. Está viniendo tu hermanito. Sí, pero tranquilo, hay veces que las mujeres tenemos que hacer las cosas solas y este es el caso. Yo a vos te necesito cerca porque sos un campeón y me ayudaste mucho, ¿sabes? Pero anda afuera, quédate en la puerta de la cueva que yo cualquier cosa te llamo, anda. ¡Ah! Quédate tranquila, Malvina. Sí. Las indias tienen su cabeza en cuclillas. Va a estar todo bien. Cualquier cosa, grito fuerte y entras, ¿eh? Corriendo. No, mejor que sea la contraseña Cristóbal, dale. Anda. Hola, ¿qué cuentan? ¿Y Feli, chicos? No volvió. Estamos solos en la mansión. Ojo, no es que tengamos miedo. Es que no da estar tan solos, ¿viste? Somos chicos. No da.
Hagamos una cosa. Yo cierro el bar, les preparo algo rico para comer y después nos quedamos jugando hasta que llegue Feli. ¿Qué les parece? Sí. Bueno, yo también. Vamos. Ayúdenme, dije. Ah, sí. Qué lindo eso, Márquez. No, una melodía que soñé, nada. ¿Y la soñaste así sin letra? No, es que en eso estaba pensando justo en cómo sería la letra. Igual nada, estaba cantando nada más. No, pará, nada, no. A ver, ¿cómo era? ¿Cómo pues, cantar un poquito? ¿Cómo la soñaste? Sí, estaba ¿cómo estabas haciendo? Estoy delirando igual, sí, nada. Sí, dale. Dale. Ser luz que vuelve del baño. ¡Feli! ¡Panta! ¿Cómo tardás? Se preocuparon, Feli, los chicos, ¿eh? Ah, bueno, pero acá estoy. Acá estoy. ¡Feli! ¡Ay, Luz! ¡Luz, ay! ¡Ay, cómo te extrañé! ¡A todos los extrañé! No, hermana, si no, empezá vos, seguí vos. Afinen un poco, son un desastre, un papelón. Qué lindo que es tu tema, Mar. Sí, me encantó, en serio, re lindo. Bueno, gracias, igual fue. ¿Saben qué? Cuando Silo se enteró que a mí me gustaba actuar,
Me dijo que tener una vocación era algo sagrado. ¿Y? Nada, eso. No, nada, no. Vos querés decir que cada uno tiene que hacer lo que ama hacer. Y a nosotros nos gusta cantar. No. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que Cielo estaría feliz si se entera que nosotros abandonamos nuestro sueño? No, para nada. ¿Se acuerdan cuando estábamos tristes o enojados y nos decía que la solución era bailar y cantar? Justamente, a mí cantar y bailar me hace acordar a ella. Y está bueno recordarla. Volvamos a cantar. Por Cielo. Por Cielo. Por Cielo. Por Cielo. Por Cielo. Jero, vení. Mirá, bueno, cambiamos de idea. Vamos a cantar en la final. Bueno, cordura finally. ¿Qué van a cantar? Busquemos. Si tienes miedo a equivocarte, ya estás equivocado. Si tienes miedo a perder, ya estás perdido. Si tienes miedo a vivir, ya estás vencido. Si tienes miedo a sentir, es que no has elegido. Un paso ya es el camino. Un paso hacia tu destino. Un paso te abre la puerta. Tu sueño, tu alma despierta. Soñé tu alma despierta. Un paso hacia la vida. Un paso y ya caminas. Un paso hacia el destino. Un paso solo, un paso más. Un paso y ya estás vivo. ¿Qué hacen los chicos? No, nada, cantan. Tengo novedades. Se detectó señal electromagnética y los chicos están cantando. Tranquila. Tranquila. Thank you.
de sombras, un ángel prendió. Pero dale, en serio, mirá que va a estar buena la Che, che, los verdes con los verdes, naranjas con naranjas, ¿sí? ¿Pero qué te pasa? ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquilo. Te necesito ahora y yo te extraño. Cada segundo que pasa te extraño. Una flor, una canción, una espera, un destiempo. No eran los chicos, ¿no? No, están en el quinto sueño mientras nosotros. Mientras nosotros nos dejamos. Che, chicos, pobre la chica. Pero qué pobre, Checa, dale, no jodas, Checa, vení. Checa. Checa. ¿Quién habla? Soy yo. Felicita García. ¿Cómo? ¿No te parece cualquiera con el coordinador encima? No, Tacho, lo que pasa... ¿Por qué te tengo que dar explicaciones? Mirá el gato que te estás comiendo. Pero pará, pará. ¿Por qué? ¿Por qué no prendés un poquito de mar? Que no hace ninguna escenita. Oh, me parece de cuarta lo que estás haciendo. Siempre tan caballero y ahora me refieres en la cara que estás con tres minas a la vez, con tres. ¿Y esto? ¿Quién sos, basura? ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¡Dale, salí! No me tenés que explicar nada. Ya me dijiste que no soy nadie, así que... Yo no te dije eso, Omar. Yo te dije que no tengo por qué darte explicaciones de qué hago ni con quién hago mi vida porque no sos mi novia. No, por eso. ¿O no quedamos en eso? ¿Sí? ¿No quedamos en que cada uno hacía su vida? Estoy triste.